persoas que confiedes en nós. Somos xente que decimos poucas cousas, pero o que decimos cumplímolo e imos voltar facelo. Sobre todo, imos voltar facelo porque o que temos enfrente é unha coalición de odio. O que temos enfrente son os ultras no goberno que pisotean os dereitos das mulleres, das persoas LGTBI, pero mirade, tamén dos traballadores e traballadoras do noso país. Non vos confundades. Non vos confundades. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recordarle que si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Pues ya han escuchado a esta señora Yolanda Díaz, una vicepresidente del señor Sánchez y la próxima vicepresidente del gobierno, si el señor Sánchez hace de nuevo su conglomerado Frankenstein. Una señora que habla de los ultras. Atención, una señora que lleva en su partido a toda la patulea, a toda la basura política marxista e independentista de España. A Compromís, al Errejón, al otro, al de la moto. Una señora que decía que el señor Chávez era un símbolo a seguir, un libertador, un ejemplo. Ese tipo que destrozó Venezuela. Y una señora, amigos, que en el gobierno pues ha hecho verdaderas barbaridades. Y sobre todo, una tipa que nos habla de cosas tan extrañas como lo siguiente, que la economía, atención, que la economía tiene que ser feminista. Se lo voy a leer porque es que son cosas rarísimas. Dice que las enfermedades fruto de la desigualdad social y de género. O sea, que las mujeres tienen determinadas enfermedades por la desigualdad social y de género. Pero hay otra también que les va a hacer a ustedes todavía más reír. Dice que con las mujeres sufren mucho más el cambio climático que los hombres. Bueno, la verdad que esta tipa lo único que ha hecho hasta ahora, aparte de decir que va a coger a los periodistas que no estén de acuerdo con ella y les van a retirar el carné, no sé qué carné habla, o que le van a censurar o que les van a poner grandes sanciones, no ha dicho nada bueno. Y esto, esta señora es un auténtico filón, y siempre lo estoy repitiendo, para el Partido Popular y para vos. Porque el Partido Popular y vos tienen que dejar ya de meterse uno con el otro, que si este una cosa, que si este, si la abuela fuma. Da lo mismo, amigos. La batalla para que el señor Feijóo sea presidente del gobierno se va a dar en las pequeñas provincias, en esas provincias que tienen entre 3 y 5 diputados. Y en esa batalla es esencial que el partido de Santiago Abascal saque ese 2% que está variando las encuestas. Y lo vuelvo a repetir, es la clave, porque el Partido Popular y Vox, su destino está ligado, es común. Que no espere el señor Feijóo que se vaya a abstener Sánchez y todos estos salvajes políticos, porque estos quieren gobernar. Si, ¿dónde van a vivir mejor que de la política si no tienen dónde caerse muertos? Por lo tanto, hay que empezar a examinar todo lo que dice la comunista Yolanda Díaz, porque cada cosa que dice es una auténtica barbaridad. No solo desde el punto de vista del feminismo, sino desde el punto de vista de la restricción de libertades. Luego, a lo largo del editorial, amigos, le voy a hacer un resumen de todas las barbaridades que esta señora propone. Porque ya propuso una herencia de 20.000 euros para aquellos que cumplían más de 18 años. ¿Saben ustedes que los menas aplaudían con las orejas? ¿Y saben ustedes que en Marruecos a todos se le estaba encendiendo la lucecita? Nos vamos con 16 años a España, nos meten a un pequeño resort donde hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana, y luego encima la comunista esta saquea impuestos a los tontos los españoles y que nos dan 20.000 euros de la patilla, aparte del sueldo que nos tienen que dar cuando cumplamos 18 años y salgamos de allí. Esto es lo que nos espera. Pero ojo,
que esto es lo que nos espera, sobre todo bajo un adoctrinamiento brutal en las aulas, en los colegios, en los medios de comunicación, para restringir las libertades. En el programa de hoy tenemos que hablar también de lo que está pasando en Murcia. No hay acuerdo. Ojo que este grano que le ha salido al señor Feijóo puede también marcar diferencias en su contra en el próximo 23J. Lo estamos diciendo una y otra vez. Hay que cerrar ya un pacto, señor Miras, como sea, que usted pierda un poco de poder, pero más importante es España y que no haya ya estas discusiones etéreas, este absurdo. Porque esto está siendo aprovechado por la ultraizquierda y por el señor Sánchez para hacer esa campaña de desgaste que le está diciendo al señor Feijóo. Mira lo que decía Yolanda Díaz, no podemos permitir que los ultras, o sea, una comunista llamando ultra a un partido conservador, si más ultra que los comunistas no hay nadie, si más ultra que los filotarras, que son vuestros socios de gobierno, no hay nadie. O hay que recordar que bajo el yugo del comunismo han muerto más de 120 millones de personas. Pero también hablaremos de Tito Berni. Atención, que Tito Berni sale en plena campaña de señor Sánchez y puede que se le haya ido alguna palabra que otra y que esto pueda afectar al Partido Socialista y a la campaña de Pedro Sánchez. Lo veremos a lo largo del programa. Y también hablaremos, cómo no, de esa reforma fiscal que propone el Partido Santiago Abascal, que dice que tiene que ser una reforma que nos traiga directamente pues, a la época de Aznar o del señor Rajoy. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme en esta gran rebelión contra el mal? Pues con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar el gran Daniel Lacalle. En el programa de hoy también estará nuestro querido amigo, el señor Bermejo, junto al diputado Terol y nuestro querido compañero J. Martínez. Y desde Cataluña estará Sergi Fidalgo junto a Juan de Dios, que va a estar en el programa. Y hablando de cultura, nuestro amigo David Felipe Arranz. Recordarle que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Guadalajara, de la TDT también de Aragón, de Sevilla y de Islas Canarias. Nos pueden seguir en las aplicaciones, en teléfono, en tablet, en televisiones inteligentes. También nos pueden seguir, si la televisión no es inteligente, pues se compra un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi y se descarga la aplicación. Y cómo no, en redes sociales, aparte de seguirnos en Roku, como siempre, en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Y a los amigos de YouTube, como siempre, a Mari Carmen, dale un fuerte abrazo. Y recordarles a todos ustedes que también nos pueden seguir a través de Roku y mandar sus mensajes al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Mándenos sus opiniones porque queremos saber lo que ustedes opinan, que son los principales actores de este programa. Y vamos a empezar hablando del peligro de Yolanda Díaz. ¿Y por qué hablamos del peligro de Yolanda Díaz? Porque Yolanda Díaz puede ser la que marque la diferencia en estas campañas. Por eso hay que resaltar las barbaridades que dice esta mujer. Barbaridades en todos los sentidos. De este punto de vista de privación de libertades, ¿qué dice? De este punto de vista económicas, pues ahora dice que quiere meter mano directamente al mercado inmobiliario, que quiere desmembrar a las eléctricas, que lógicamente quiere vetar a las nucleares y pagar un cheque por cada hijo y otra de huevos duros. Esto es lo que dice esta señora. Porque esta mujer, ¿qué es lo que hace? Reclamar más dinero para el feminismo y el colectivo LGTBI. Exactamente, esto es lo que quiere esta mujer, más feminismo y más dinero para ese colectivo. Y yo digo, ¿y esto en qué beneficia a los españoles? Pues en nada, amigos, porque directamente ¿qué beneficia esto? Pues a sus cuatro amiguetes para crear cuatro chiringuitos, esa es la realidad. Más dinero para chiringuitos. Pues sí, ¿qué es lo que pretende? Pues fortalecer el Ministerio de Igualdad, creando nuevos chiringuitos. Y atención, que va a crear una autoridad independiente para la igualdad de trato. ¡Ojo!
que es que ya vamos a tener comisarios a la hora de cómo nos tenemos que comportar. Y vendrá un comisario con las reglas comunistas y pondrá el diálogo que usted tiene que tener con cualquier persona. Hombre, a mí, cuando era pequeño, no necesitaba un comisario para que me dijera cómo me tengo que comportar con las personas. Mis padres me enseñaron a decir buenos días, a ser educado y a respetar a toda la gente, por igual. Para eso no tiene que venir doña Rogelia a ponerme un comisario y decirme cómo me tengo que comportar. Pero además va a incorporar unidades de igualdad a las estructuras de todas las administraciones públicas. Más comisarios, atención, más comisarios para que si algún funcionario no se comporta según las normas que diga esta comunista, pues directamente lo cojamos y le podamos sancionar. Y ojo que esos comisarios cuestan mucho dinero. Dinero que va a salir de sus impuestos. De esos impuestos que nos confiscan y nos obligan a pagar de forma brutal todos los años y que hay que trabajar casi 7 meses para pagar los impuestos. Bueno, sin casi, hay que trabajarlo. Pues eso, para meter a 4 paniaguados de esta señora. Pero atención, que ella habla de nuevas violencias que van a surgir en el Código Penal. Una de ellas es la violencia institucional. No sabemos exactamente qué es esto de la violencia institucional, pero si usted comete violencia institucional, pues será condenado según el Código Penal. Otra de las violencias es la económica y habla directamente que si usted, por lo que sea, imagínese que no tiene dinero para pagar la pensión compensatoria de sus hijos, pues supuestamente usted va a ser condenado por violencia de género por no poder pagar la pensión de sus hijos. Recientemente había un señor que no tenía dinero para pagar la pensión compensatoria de su mujer y tenía una novia y le obligaron a la novia a pagar la pensión compensatoria. En este caso, directamente a este hombre le van a condenar a prisión. ¿Por qué? Porque dirían que es violencia económica. Otra, la violencia que ejercen los médicos cuando una mujer está de parto. También, ojo, atención, doctores y doctoras de la sanidad española, tengan cuidado a la hora de ayudar a una mujer a que dé a luz a su hijo, porque también pueden ser condenados por violencia de género. ¿Y cómo que no? También violencia de género digital. Esa es una de ellas. Y todo esto dirán ustedes, pero bueno, esto son auténticas barbaridades. No, 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 no. Ahora viene lo mejor, que es el adoctrinamiento que esta señora pretende en las aulas, en las universidades. Y para hacer este adoctrinamiento dice que va a tomar medidas para evitar la violencia y el machismo en las escuelas. Y para eso va a meter a nuevos paniaguaos a su servicio, a comisarios políticos, por ejemplo, especialistas de igualdad en los centros educativos para impartir atención, educación sexoafectiva. Sí, sí, sí. Especialistas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un tipo que va a dar clases a sus hijos, no se sabe, desde los 3 años, o desde los 5, o desde los 6, que le va a empezar a decir pues cómo los comunistas ven las relaciones sexoafectivas. Claro. Y ahí le meterán la ponzoña del adoctrinamiento y de la ideología de género. Pero ojo, que hay más enchufados. Ojo, escuchen, unidades especiales para garantizar la diversidad sexogenérica. También nos van a meter el comisario correspondiente para hablarnos de las políticas, bueno, de diferentes formas de relaciones entre hombres y mujeres o lo que sea. Y también, ojo, que todo esto va aderezado con posgrados específicos de género y diversidad LGTBI+. Y a esto hay que incluirlo, la perspectiva de género y sexoafectivo en los másteres que tienen que tomar los docentes españoles. O sea, que si un maestro hace un máster para dar clases de matemáticas, lo importante es que le van a meter este tipo de doctrina. Lo importante es que no sepa matemáticas. Las matemáticas o la lengua, la historia, esto es lo de menos. Lo que tiene que estar bien adoctrinado en ideología de género y en educación sexoafectiva directamente. Y además van a intentar decirles a los hombres y a las mujeres, ojo, qué carrera tienen que tener. O sea, usted como mujer no puede elegir la carrera que hay que hacer. No, no, ella le va a decir a usted qué carrera puede elegir.
y a los hombres igual. ¿Por qué? Porque tiene que haber paridad. Y para terminar, amigos, este auténtico escándalo, que es lo que propone Sumar y Yolanda Díaz, estamos hablando que dice que hay que avanzar en la paridad de la titularidad de las explotaciones agrarias. Y para terminar, pues también en el deporte. Obligar, atención, a hablar en las televisiones y en las radios del deporte femenino de forma efectiva. Y si no, tendrán sanciones toda esta gente. Y la creación de ligas profesionales, aunque esas ligas profesionales no se puedan mantener. Esta es Yolanda Díaz. Estas son las políticas adoctrinadoras que quieren llevar a todos nuestros niños y a todas nuestras aulas, y sobre todo, estas son las políticas donde acabaría, ella sí que acabaría con el paro cero de todos los militantes de Sumar, que entrarían enchufados gracias a todos estos nuevos puestos de trabajo que se crearían ad hoc para adoctrinar a nuestra sociedad. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la presentación del programa electoral, en este caso programa económico del partido de Santiago Abascal, que dice que quiere volver al IVA del 2012 y una rebaja radical del IRPF. Vamos a ver el siguiente vídeo. La mayor reforma fiscal de la historia reciente de España. La supresión de todos aquellos impuestos que no gravan la renta efectiva de los españoles, que son un camino directo a la confiscación del patrimonio personal y familiar y que atentan directamente contra la prosperidad de las familias, constituyendo igualmente una manifestación de doble tributación inaceptable en un Estado que se diga al servicio de los españoles. Supresión, por tanto, del impuesto sobre sucesiones y donaciones, supresión del impuesto sobre el patrimonio y de las plusvalías municipales. Reversión de la subida del impuesto sobre el valor añadido del año 2012. Que se dijo temporal y que se ha hecho permanente y corrosiva para nuestra economía. Pues tenemos para hablar de este tema al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal todo? Don Daniel, ¿qué opina usted de esta presentación del programa económico del partido Santiago Abascal, que habla de reducir el IVA, de ponerlo a la época del 2012, y luego grandes reducciones en el impuesto del IRPF? Vamos a ver, yo creo que las reducciones de impuestos las entendemos todos como algo necesario. Y sobre todo después de la fortísima subida de impuestos llevada a cabo por el sanchismo. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que llevar a cabo una reducción de los impuestos porque la presión fiscal a los ciudadanos ha subido un 21%. Entonces, yo creo que eso es positivo. A mí lo que me falta en el programa de Vox es lo que tenía el programa que conformó el gran economista que tenían en su momento. Don Daniel, acérquese un poquito al micrófono porque se pierde un poco la voz. Al micrófono. Sí. No, os decía, decía que lo que me falta en este programa que se ha presentado es un análisis integral no solamente de lo que sería esa reducción de impuestos, sino de cuáles serían los gastos que habría que reducir, porque no podemos olvidar no solamente que hay que financiar esas bajadas de impuestos, sino también que hay que financiar el déficit que tiene el Estado de manera recurrente. Entonces, a mí me falta esa parte. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que reducir la fiscalidad al patrimonio y reducir la fiscalidad a los ciudadanos y a las empresas pues tiene un efecto positivo y claramente pues no seré yo el que diga que es una mala idea. Pero sí me falta la cantidad de lo que eso supone y, segundo, cuánto se reduciría por el otro lado en cuanto a gastos, que era lo que en el programa del año 2019 Rubén Manso, si no me equivoco, pues delineó de una manera muy, muy, muy detallada, ¿no? Esa es la parte que me falta.
Pues quería leerle otra noticia que, lógicamente, habla de impuestos. Dice, este año pagamos un 43,5% más de impuestos que con Rajoy y un 96,5% más que con Aznar. Y la verdad que estamos hablando prácticamente del 100% de subida de impuestos de la época de Aznar a la época del señor Sánchez. Pagando tantos impuestos y teniendo, imagino, una recaudación tan grande, tendríamos que tener mejores servicios, mejores carreteras, mejor salud, justicia, etcétera. Sin embargo, los servicios cada día son más deficitarios y yo no veo tampoco que las carreteras se hayan construido, grandes carreteras que ya no estuvieran. No, yo creo que el gran problema del gasto público en España es lo ineficiente que es, ¿no? España, en términos de gasto público sobre PIB, siempre aparece como un país que en realidad parece como que no gasta demasiado, que no gasta más que otros países similares. Y sin embargo, lo que tiene es un nivel de ineficiencia en el gasto público elevadísima. Primero, no es cierto lo primero que yo que he dicho en lo que sale en esos rankings, porque no es verdad que sea un país en el que el gasto público sea más bajo que en otros países, porque hay que incluir lo que nos cuestan las empresas públicas, que hay muchas más organizaciones públicas, muchos más entes dependientes del erario público, etcétera. Y luego, por supuesto, porque tenemos que compararlo no con respecto al Producto Interior Bruto, sino con respecto a la realidad de la economía española, que es un país de microempresas. Pero lo que pasa fundamentalmente es que hay una enorme ineficiencia en el gasto. España es un país que no tiene un número de funcionarios significativamente superior al de otros países de la Unión Europea y, sin embargo, el gasto en salarios del sector público es muy superior, por ejemplo, al de Alemania. España es un país que parece que el gasto público sobre PIB no es extremadamente elevado, al menos en titular, y luego resulta que tiene 60.000 millones anuales de ineficiencia en el gasto. Entonces, lo que pasa con el gasto público en España es que hay toda una cantidad de gastos superfluos que no se están reduciendo y, de hecho, como estabais comentando antes de que entrase yo a hablar, el programa Sumar del PSOE lo único que buscan es aumentarlo, ¿no? España, por ejemplo, tiene uno de los gastos en presidencia más elevados de todos los países de nuestro entorno. Tiene un gasto en asuntos económicos, que es una especie de batiburrillo que cabe de todo, que pasa de los 4.500 millones. Tiene un gasto en Agenda 2030 que supera los 4.000 y pico millones también. Tiene un gasto en el presupuesto de lo que se llama transición ecológica, etcétera, cuando ya no se necesitan subvenciones para las renovables, más de 10.000 millones. Es decir, si vamos poniendo los gastos de toda esta cantidad de ministerios que tienen unos presupuestos elevadísimos, lo que ocurre con el gasto público en España es que hay muchísimas partidas que parecen relativamente pequeñas que luego suman mucho. Y por eso el gasto es tan elevado y por eso resulta que pase lo que pase, los presupuestos que nos ponen son cada vez mayores. Pues don Daniel Lacalle, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo Rojo y recordar a todo el mundo que los martes a las 9 pueden ver el programa de don Daniel Economis aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias y buenas noches. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar presentando a un invitado que se ha incorporado a nuestra mesa. Señor Terol, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un placer estar aquí otra vez. Bienvenido. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted, por ejemplo? Le voy a leer la siguiente noticia, que Pedro Sánchez haya disparado 5 puntos el gasto público en los últimos años de su legislatura. Pues que tenía que pagar los pactos. Él prometió que no pactaría con Bildu, pero lo ha hecho. La ley de memoria democrática y su desarrollo normativo se ha apoyado en Bildu. Ha aprobado unos presupuestos generales del Estado que necesitaban el voto positivo de Esquerra Republicana y de Bildu, y para ello ha tenido que otorgar presupuestos extraordinarios a 2 comunidades autónomas donde entendía que esos apoyos eran críticos para su desarrollo. Por tanto, coincido con lo que ha dicho Daniel. Al final, el gasto público puede ser más o menos relevante, el problema es que es terriblemente ineficiente.
terriblemente ineficiente porque va hacia políticas que no redundan en el bienestar conjunto, sino en el bienestar de un señor para que pueda estar en la Moncloa. Esto es a lo que nos ha sometido desde la moción de censura y luego con el gobierno posterior a enero del 2019, donde hemos visto todo lo que ha sido capaz de hacer con una pandemia por en medio, ¿no? Somos el país que más tarde vamos a recuperar el PIB prepandemia de toda la Unión Europea. Somos un país con un 113% de deuda sobre PIB, que ha reducido del 117 al 113, básicamente porque el PIB nominal se ha incrementado en el denominador al subir por la inflación, pero al mismo tiempo ha generado con una recaudación récord nuevo gasto público que, lejos de ajustarse para poder haber bajado impuestos, lo que ha hecho ha sido incrementarse para pagar las deudas que tiene con aquellos que le llevaron a la Moncloa, por cierto, con tan solo 120 escaños. Y todos los demás en manos de Esquerra Republicana, de Bildu y especialmente de los comunistas de Podemos, ¿no? Pues amigos, vamos a continuar porque hemos detectado la enésima mentira de Sánchez en las entrevistas que está haciendo, ¿no? Dice que dos de los cinco falcos que usa no los compró Aznar, sino Felipe González. Vamos a escucharle. Falcon es la manipulación del sanchismo de nuevo, al igual que la maldad y la mentira. El Falcon es un medio de transporte aéreo comprado por el presidente del gobierno en el año 1993, que es el señor Aznar. Está un poquito viejo ya. Pues amigos, la verdad que da lo mismo que compre el Falcon o deje de comprarlo. No lo compra ningún presidente del gobierno, lo compra el Estado español y lo compran con su dinero. El problema es sobre todo cuando algo que es de todos se utiliza de una forma, pues, como la utiliza Sánchez, que es el presidente que más ha utilizado el Falcon en la historia de España, más que Felipe González, más que Aznar, más que el señor Zapatero. Si es que va a comprar el pan y coge el Falcon directamente. Señor Terol, estamos hablando de un tipo que utiliza el Falcon de una forma desproporcionada. Luego hay vuelos de ese Falcon que son misteriosos, vuelos fantasmas que van a la República Dominicana y a otros lados, que nadie sabe para qué ni para qué, dónde van. Y todavía va diciendo, sacando pecho, de que él no utiliza el Falcon, lo utiliza menos que otros, y que ya el avión ya estaba comprado. Dos cuestiones. Sobre cómo hayan utilizado el resto de presidentes del gobierno de España el Falcon, seguro que han dado cumplidas explicaciones en un sitio que él no lo ha hecho, que es en el Congreso de los Diputados. En el momento en que estaban Felipe González y Aznar, y fíjese que rompe una lanza por uno y por otro, teníamos una banda terrorista que es sospechosa de haber estado detrás de derribar un avión comercial en Bilbao. Creo que es conocido por todos, nunca se llegó a saber si era así o no, pero hubo un accidente muy grave que algunos dicen, y hemos vivido con una banda terrorista que exigía a los presidentes del gobierno llevar 50 escoltas. Este señor los sigue llevando. Sigue yendo a Times Square en el centro de Nueva York con no sé cuántos escoltas y se saca fotos para presumir de la relevancia y la importancia que probablemente no ha tenido en su vida pública antes y que tiene que hacer rodeándose de determinados lujos que nunca conseguiría en el sector privado y que no son necesarios para un presidente del gobierno cuya seguridad es evidente que hoy no está amenazada. Ha utilizado el avión para ir a actos privados, como un concierto en Benicassim. Ha utilizado el avión para ir a eventos familiares. No hay un precedente de este tipo. Y si tan claro tiene que su uso ha sido transparente, honesto y además es contrastable por lo que él dice, que lo ha utilizado menos que otros presidentes del gobierno, entonces ¿por qué ha declarado secreto de Estado los recorridos, la cuantía y las personas que le han acompañado en esos vuelos? Porque si nada hay que ocultar, nada hay que temer para poder darlo públicamente. Y nos ha ocultado esa información declarándola secreto de Estado. No hay información a los periodistas, no hay información a los grupos de la oposición y encima tenemos que aguantar que venga y cuente la enésima mentira, por decir algo, en la televisión, que es que el pobrecito es el que menos ha utilizado el Falcon. Supongo que también el que menos ha utilizado las residencias oficiales, supongo que el que menos asesores ha tenido en Moncloa, entiéndame, ironía on, para entender que esto, supera la razón. No le dé coartada porque este se agarra a un clavo ardiendo directamente. Totalmente, pero yo creo que de esta no se escapa. Los españoles creo que somos muy inteligentes y sabemos lo que ha hecho y lo conocemos gracias a medios de comunicación como este donde se puede venir a hablar claramente y libremente.
Yo he ido a muchos programas de televisión, me ha tocado en mi etapa de vicesecretario del partido y créeme, había de vez en cuando un moderador que lejos de invitar a la verdad lo que hacía era intervenir para cortarte la palabra y no dejar que pudieses exigir esa verdad en medios de comunicación. Pues esperemos que se pueda seguir diciendo la verdad, porque, amigos, nosotros nos podremos confundir, pero lógicamente lo que no vamos a hacer es como hacen personajes que salen en determinadas radios y dicen que el señor Sánchez no miente y que los medios de comunicación son los que se están inventando las historias. Es ya el colmo de los colmos. Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia, que el PP pega un estirón a Costa de Vox y amplía su ventaja sobre el Partido Socialista Obrero Español. Dice, los populares crecen un diputado en Surquilla mínima y máxima hasta 142-145 y los socialistas caen dos y obtendrían entre 104 y 108. A ver si me ponen el otro gráfico, si lo tienen los compañeros. Bueno, ese es el que tienen, me están diciendo. Señor Terol, estamos hablando de que más o menos, quitando la encuesta del señor Tezano, que si, ojo, que si no hubiera sido manipulada, casi le daba una mayoría absoluta al Partido Popular junto al apoyo de Vox, daba 174, pero más o menos todas las encuestas hablan de una posible mayoría de partidos de centro-derecha. Y es verdad que la clave en esta mayoría puede ser ese 2%, del voto que puede ir para arriba o para abajo el partido Santiago Abascal, sobre todo en las pequeñas provincias. Si ese 2% va para el partido de Sumar, pues puede ser clave para que haya un gobierno Frankenstein, o si se mantiene el partido Santiago Abascal, pues digamos que podría haber un gobierno en mayoría del centro-derecha. ¿Por qué en este momento no se centra todo el ataque, sobre todo, más que a Pedro Sánchez, a la señora Díaz, que puede ser la clave en estas elecciones, en esa lucha, en esas circunscripciones pequeñas de 5 y 3 escaños, que ese último diputado no vaya para Sumar, sino vaya para un partido que puede ser posible aliado vuestro? Bueno, varias cuestiones. Lo primero sobre las encuestas. Las encuestas, al final, te dan una foto dinámica a todas ellas juntas que marcan una tendencia, y es una tendencia que el Partido Popular puede ganar claramente las elecciones nacionales el próximo 23 de julio. Por tanto, yo digo lo mismo de siempre, es decir, ojo con el me voy y vuelvo ese fin de semana, pero no sé si voy a volver y voy a llegar a última hora a votar, porque lo que estamos viendo en todas las encuestas no solamente es lo que dice, sino el margen de error que tenemos. Y es que la suma de los dos partidos de centro y derecha al final pueden ser 10-15 más de lo que es el bloque de izquierda. 10-15 más, teniendo en cuenta que hay 50 provincias más las ciudades de Ceuta y Melilla, suponen que 15 errores no forzosos con esos restos pueden llevar a que esos votos sumen a favor del otro bloque. Por tanto, primer mensaje, el que quiera un cambio tiene que hacer el esfuerzo de superar la trampa a la que nos ha sometido Sánchez. Sánchez nos llevará un 23 de julio para hacer lo que está logrando. El voto por correo se está retrasando en muchos sitios, entre otras cosas parece ser por el recurso de algún partido no cercano precisamente al Partido Popular, para intentar motivar que esas papeletas lleguen tarde y no se pueda votar a tiempo. Tienen que recordar los señores que nos están viendo y las señoras que si han solicitado el voto por correo. Hay que recordar una cosa, que por ejemplo a usted, aquí lo hemos dicho, en las últimas elecciones se quedaron 3.000 votos en el limbo. Alguien habla de pucherazo postal, pero bueno, dejémoslo ahí. Y el bloque de centro-izquierda ganó por 42 votos. 42 votos en Alcorcón. Al final, y esto 30... puede pasar a nivel nacional. Esto, por eso lo advierto. Es decir, al final nosotros ganamos claramente las elecciones en Alcorcón. Yo saqué 17.000 votos más de los que obtuvo el Partido Popular en el 19, 35.000 votos. El Partido Socialista tuvo 23.000. Y teniendo un resultado de un 39% de la intención de voto, del voto escrutado, pues no gobernamos, mientras que logramos gobernar en sitios como Móstoles con el 37%, en Leganés con el 32% o en Alcalá de Henares con el 33%. ¿Esto por qué llamó la atención? Porque despistarse ese día es hacerle el juego a Sánchez. Porque quedarse en casa ese día es hacerle el juego a Sánchez. Porque no volver de unas vacaciones, a pesar del esfuerzo que supone, es hacerle el juego a Sánchez. Y ojo, porque el margen de error es estrecho. Y es muy fácil que pueda fallar ese resto en alguna provincia. Por tanto, ahora que se puede pedir el voto, yo le pido a la gente que participe. Si de verdad cree que nos hayan encerrado durante meses, que se declaró como inconstitucional, fue una mala decisión. Si creen que la ley del sí es sí, después de 118 liberados, violadores de niños y mujeres,
y más de 1.100 condenados que han visto reducidas sus penas con la ley del sí es sí, merecen el voto para Pedro Sánchez, pues lo que tiene que hacer es volver para votar en contra. Lo que tiene que hacer es ayudarnos a derogar el sanchismo. Y derogar el sanchismo al final es decir no al acercamiento de presos asesinos de ETA que no han colaborado con la justicia para esclarecer los asesinatos de hasta 350 víctimas de las más de 850 que provocó la banda terrorista ETA. Si quieren decir no a los indultos ahora Puigdemont, que ha reconocido que se lo han ofrecido, a pesar de que Sánchez dice que no. Y hemos visto los indultos después de decir él una y otra vez que lo único que se podía hacer con la sentencia del proceso era acatar la sentencia. Así fue en las elecciones del 19. Si de verdad creen que todas esas mentiras se merecen derogar el sanchismo, que yo lo creo, lo que tienen que hacer es venir a votar. Por tanto, las encuestas están muy bien. Yo he visto muchas encuestas, encuestas que decían en Alcorcón que no íbamos a ganar. Medios de comunicación tipo Tezanos que venían y decían no, no es imposible, estáis a 3 concejales de conseguirlo entre el PP y Vox. Nos quedamos a 31 votos y los que perdieron las elecciones fue el Partido Socialista y Podemos y Más Madrid, pero se juntaron los tres y sumaron un escaño más que nosotros. Esto puede ocurrir a nivel nacional. Exactamente. Pues amigos, en ustedes están. Quedan 15 días para acabar con el sanchismo. Si quiere les recordamos cosas que ha hecho este señor. Aquí él ha recordado el señor Terror algunas de ellas, pero aparte de sacar a proetarras, de pactar con proetarras, de pactar con marxistas, con golpistas, de indultar a aquellos que querían destrozar España, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y además luego ir a los medios de comunicación e insultarles a todos ustedes a la cara, diciendo que él no miente, que cambia de opinión. Pero si ustedes esta noche van a salir y no quieren cambiar de opinión, pero quieren tomarse alguna copa de más y al día siguiente pues quieren también aprovecharlo y no tener esas terribles resacas, yo les recomiendo este producto milagroso que es Staff de Tos, amigos. Es el producto que te hace recuperar como el ave fénix. Staff de Tos, el producto que acaba con las resacas. ¿Y dónde pueden encontrar ustedes este producto? Ya que están saliendo ahora mismo por la puerta, se van a tomar, van a cenar y van a tomar algún vinito y alguna copita, pues nomás llevan toda la semana pues trabajando, pues pueden encontrarlos en naturhaus.es, en la tienda más cercana de Naturhaus o llamando al teléfono que está en pantalla, llamen al 91-833-1335 y amigos, olvídense de las resacas con Staff de Tos. Y resurjan como el ave fénix. Nos vamos a publicidad, pero ojo, no se vayan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que está pasando en Murcia. No hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Hablaremos también de Pedro Sánchez, que se inventa unas supuestas declaraciones injuriosas contra Esperanza Aguirre. Y vuelve el sindicato de la ceja. Todo esto, amigos, después de publicidad. No se vayan, porque si no, nadie se lo va a contar. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Yeah, yeah, yeah. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com. Here we go. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es.
ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.